Correcto. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Víctor. Tengan muy buenas noches. Los saluda Darwin Ipanaqué, director del área de conferencias de la IEEE PES de la Universidad Nacional del Callao, Perú. A nombre de nuestra institución, reciban la cordial bienvenida a nuestro evento que tiene como título Criterios para el mantenimiento en líneas de transmisión, que estará a cargo de Jonathan Jesús Vera Valdera, que cuenta con bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería, con 8 años de experiencia en el sector eléctrico en empresas de transmisión y en el Estado, de las cuales 5 años en mantenimiento de líneas de transmisión. También cuenta con diplomado en gestión de mantenimiento y diplomado internacional en gestión de activos. Actualmente desempeña como coordinador de mantenimiento en líneas de transmisión del Departamento de Transmisión Norte en la empresa líder de transmisión de energía, Red de Energía del Perú. A continuación, unas breves indicaciones para el correcto desarrollo del evento. A todos los participantes le pedimos, por favor, que mantengan sus micros y cámaras de manera silenciada y apagada, respectivamente. Sus preguntas, las cuales pueden realizar mediante el chat, yo con mucho gusto las estaré leyendo en el transcurso o al final del evento. Bueno, dicho esto, le damos pase al ingeniero Jonathan Vera Valdera, que ya se encuentra con nosotros. Adelante, ingeniero. Buenas noches, Darwin. Buenas noches con todos, amigos, colegas, compañeros. Ante todo, muy agradecido por esta oportunidad a Darwin, Chris, Carlos, Víctor, ¿no? A todo su equipo. Espero que este webinar sea de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes y estoy siempre pues, dispuesto a poderlos atender en sus consultas. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman si es que la pueden ver, por favor, Darwin. Aún todavía no. Ah, correcto. Sí, Ya se ya puede se ver, ¿no, logra. Darwin? Sí, ingeniero, ya se logra visualizar. Ya, perfecto. Buenas noches con todos. Bueno, la conferencia del día de hoy tiene por título Criterios para el mantenimiento en línea de transmisión. No, esta conferencia, ¿cuál es el contenido, digamos, o los temas a tratar el día de hoy? Vamos a ver lo que es, cuál es el objetivo principal del mantenimiento, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad plus, el MCC plus, el RCM también conocido. Un breve detalle, digamos, del proceso de mantener de la red. En la estrategia de mantenimiento preventivo, predictivo de línea de transmisión. Bueno, para que se familiaricen, el LLTT me voy a estar refiriendo a lo que es línea de transmisión en forma abreviada. Ya. También vamos a ver lo que es el mantenimiento correctivo en línea de transmisión y por último, unas nuevas tecnologías aplicadas en el mantenimiento de línea de transmisión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de realizar el mantenimiento, ¿no? El objetivo de realizar el mantenimiento es, en los sistemas de transmisión de energía eléctrica, es garantizar una alta confiabilidad y disponibilidad de los equipos, optimizando los costos, mitigando los riesgos, tanto de seguridad como operativos, cuidando el medio ambiente y sobre todo lo que es la salud, seguridad de las personas. Si es que nosotros venimos aplicando lo que es el mantenimiento, aplicando lo que es gestión de activos, lo que lo deben conocer como la ISO 55000, ¿no? Con ello hacemos o aplicamos una gestión de mantenimiento basada en costo, riesgo y desempeño, ¿no? Estamos siempre viendo lo que son los costos, optimizando, viendo los riesgos, disminuyendo los riesgos, tanto operativos, como se había dicho, el riesgo de seguridad y el desempeño, ¿no? Maximizando el desempeño de nuestros activos. ¿Cuál es el proceso de mantener la red? Bueno, ¿no? En el mantenimiento de línea de transmisión, ¿cómo es el proceso? Lo dividimos en tres partes. El planear el mantenimiento de la red, el ejecutar
y el evaluar y controlar el mantenimiento de la red. Esto estaba en función del famoso PHBA, en mejora continua, ¿no? Entonces, en función de ello es que tenemos nuestro proceso de mantener la red. ¿Qué es el P? El planear, planeación, planeamos el mantenimiento. El H, la ejecución, ejecutamos el mantenimiento. La B, evaluación, evaluamos y controlamos el mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hemos planeado, lo hemos hecho y ahora evaluamos cómo ha sido la calidad del servicio, cómo es el desempeño? Y el ajuste, ¿no? Es ajustamos, digamos, en el hacer, en el planear o en evaluar, hay unos pequeños ajustes que vamos viendo por algunas actualizaciones, modificaciones, ¿no? Entonces hacemos el ajuste. Acá hay un pequeño diagrama donde podemos ver cómo es el proceso de mantener la red. Tenemos el planear el mantenimiento. El planear el mantenimiento, ¿no? Planeamos el mantenimiento de los equipos y gestionamos los recursos, ¿no? ¿Con qué recursos? Tanto personal, tanto vamos a hacer este equipo de equipos de trabajo, MAF, equipos de pruebas. Planeamos la tecnología que vamos a usar, planeamos los activos a los cuales vamos a intervenir. Eso es nuestra parte de planeación o programación. Luego de ello tenemos la ejecución del mantenimiento o ejecutar el mantenimiento de la red, que es básicamente hacer la actividad en campo, ¿no? Es ejecutar el mantenimiento que hemos programado. Luego de ello viene el evaluar y controlar el mantenimiento. Esto está, digamos, a cargo de un equipo de evaluación, ¿no? Que se encarga de evaluar lo que es la gestión del mantenimiento, qué es lo que hemos hecho. Y también evaluamos a los equipos o activos, cómo están desempeñándose, cómo están calificando estos equipos. Ese es lo que es el evaluar, ¿no? Y en función de ello, definimos lo que es el ciclo de vida del activo, ¿no? Ese está basado en el famoso PHBA. Entonces, nosotros explicamos lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad Plus, el MCC Plus, ¿no? Este mantenimiento esta filosofía o metodología es para establecer, digamos, la mejor estrategia de mantenimiento o modificar el programa de mantenimiento periódico que se tenga, ¿no? Actual. Garantiza confiabilidad del servicio, disponibilidad del equipo, seguridad y reducción de costos, ¿no? Por ello es una de las metodologías más usadas a nivel mundial. Para su implementación se debe tener o contar con una estructura bien definida, ¿no? Tanto del equipo de los activos, personal o como empresa. Y en la participación de la elaboración de MCC Plus, debe estar todas las personas que tienen que ver con la operación y el mantenimiento de estos equipos, ¿no? O sea, es un equipo multidisciplinario en el cual están participando todas las personas que están directamente trabajando o mantienen o operan a estos equipos. La metodología consiste en pasos predefinidos que tenemos que seguir para garantizar la coherencia entre las decisiones y el permitir rastreo de esta, ¿no? Hay un equipo de trabajo, elegimos el equipo de trabajo, definimos el contexto, hacemos el análisis de modo de falla, el árbol lógico, ¿no? Pues son pasos que hacemos para nuestro MCC Plus. La metodología aplica de manera equilibrada para las técnicas de mantenimiento tanto preventivo, predictivo o correctiva, ¿no? Por ello es una de las metodologías más usadas. Una vez que hacemos el MCC Plus, ¿no? Que lo hacemos, digamos, por cada activo que tenemos, ya dado que todos los activos o para una familia de activos, puede ser diferente un activo que está en costa, un activo que está en sierra o en selva, ¿no? Es igual que un activo que está en costa, digamos, en una costa, digamos, como el norte del país, como un activo que está en una costa, digamos, como el sur del país, o en la sierra o en la selva, ¿no? En función de dónde está la ubicación del activo que vamos a hacer o analizar, hay una estrategia de mantenimiento, ¿no? Entonces, acá hay una pequeña plantilla de mantenimiento para lo que son líneas de transmisiones. Lo he intentado juntar diferente de las actividades que tenemos entre predictiva y preventiva, ¿no? Con una frecuencia, ¿no? Que son 2 meses, 4 meses, 6 meses. Tenemos una frecuencia de 2 meses, 4 meses, 6 meses, hasta una frecuencia de 8 años,
¿no? Y acá tenemos el tipo de actividad que es predictiva o preventiva. Tenemos, bueno, para la estrategia, para poderlo uniformizar, como decir, para cada línea, digamos, en 138, 220, 500 kilovoltios, ¿no? Podemos ponerle una clave modelo para poder decir, esta actividad aplica para cada línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, LIN008 es actividad de inspección de obstáculos o servidumbre. Entonces, si es que yo veo una línea de 500, 220 o 138, este modelo es que me está aplicando esta estrategia, ¿no? Que ha estado definida de un MS Plus, ¿no? Que ha habido un equipo multidisciplinario que ha participado en la elaboración de esta estrategia. Entonces, por ejemplo, acá en esta actividad, a 6 meses es para todas las líneas, es una actividad que sí se realiza. Lo verde es que se realiza en toda la línea. Los anaranjados es que hay que ver unas notas, digamos, que se realiza por tramos o por sectores de la línea, ¿no? Porque en función de ello también es cómo vamos optimizando nuestro mantenimiento. Digamos, nos acarrearía más costos, digamos, hacer una actividad que tenemos identificado que solo afecta, digamos, a cierto tramo de esta línea, ¿no? Que hacer a toda la línea. Entonces, por ejemplo, la inspección de obstáculos sí se hace a todas las líneas con una frecuencia de 6 meses, pero hay sectores, ¿no? Que aplican 2 o 4 meses, ¿no? Para poder, es una tarea, como dice, predictiva. La inspección minuciosa es una actividad que sí se realiza a todas las líneas con una frecuencia de 3 años, ¿no? Entonces, con esta frecuencia de 3 años, es para las líneas, por ejemplo, en costa, pero varía para 4, 5, 6 años, puede variar para las líneas que son en sierra o en selva, dado que no están expuestos a las mismas condiciones. Una termografía se realiza cada año, pero también hay cada 2, 3 o 4 años, ¿no? El corte de vegetación es una tarea preventiva, la inspección minuciosa también, ¿no? Que es con línea energizada, la realizamos toda la línea, la aplicación de grasa silicona, el lavado de aisladores, limpieza manual de aisladores poliméricos, limpieza de aisladores, medición de resistencia de puesta a tierra es una actividad que se debe realizar para toda la línea, ¿no? Solo que varía el tema de la frecuencia, ¿no? Hay zonas donde se le toca cada 6 años, otras cada 3 años y el caso extremo 8 años. Lo que es una inspección ligera, que es una actividad que sí aplica a toda la línea y es una vez al año como mínimo, y hay sectores hay líneas donde es cada 6 meses, ¿no? Que puede ser línea de la sierra, selva, donde en donde ellas no aplica una inspección minuciosa, por ejemplo. Luego hay unas tareas también predictivas que son pruebas, ¿no? Prueba de hidrofobicidad, inspección detallada del aislador. Tenemos lo que es también limpieza manual de aisladores engomados, limpieza manual y prueba de hidrofobicidad de vidrio engomado, y la inspección por riesgo de estructura, ¿no? Que es como decir, en época de avenida, como sabemos, se activan varias quebradas, hay varias crecidas de ríos, entonces tenemos tareas, digamos, que son de inspección por riesgo. Entonces, por ejemplo, ya tenemos líneas o tramos o torres que ya están identificados, para lo cual aplica esa actividad, ¿no? Este es un esquema de una plantilla, cómo generamos la plantilla de mantenimiento para una línea, ¿no? Esta va a ser diferente a una línea, como le digo, de la costa, con una línea de la sierra y una línea de la selva, ¿no? Luego procederemos a ver lo que son el mantenimiento preventivo y predictivo de líneas de transmisión, ¿no? En ellos, o dentro de ellos, tenemos las actividades mencionadas anteriormente, como son la inspección de obstáculos de servidumbre, inspección minuciosa, termografía de líneas, corte de vegetación de servidumbre, inspección nocturna, aplicación de grasa silicona, lavado de aisladores, limpieza manual de aisladores, medición de puesta a tierra e inspección ligera, ¿no? Entonces, voy a pasar a poderles explicar en forma resumida cuál es el alcance de cada una de estas actividades, porque creo que esto sí debe ser de conocimiento general. Por ejemplo, la inspección de obstáculo o servidumbre, esta es una actividad, digamos, que realizamos con el fin de poder detectar, digamos, invasiones dentro de la faja de servidumbre, ¿no? Esto aplica para líneas que desde 500 kV, 220, 138, 60 kV, ¿no? Ahorita, ¿dónde podemos identificar invasiones, nuevas construcciones, nuevos propietarios, fundos, empresas, ¿no?
Entonces, para ello sirven estas inspecciones. Entonces, hay zonas como que ya son catalogadas como las zonas más vulnerables, en las cuales la frecuencia tiene que ser más repetitiva, la inspección, ¿no? Para prevenir que sigan creciendo estas invasiones y se estén asentando dentro de la faja de servidumbre, ¿no? Hay que recordar que en 220 es 25 metros la faja de servidumbre y en 500 es 64 metros, ¿no? Contando 32 a cada lado desde el eje de la línea. Y en 220, 12,5 a cada lado. No, entonces, en la foto podemos ver cómo hacemos el recorrido de la línea. Es una línea doble eterna. Y a la mano derecha están unas construcciones, ¿no? Nosotros tenemos que verificar que estas construcciones estén fuera de la línea, ¿no? Fuera de la faja de servidumbre de la línea. No, en esta foto de acá tenemos... Hay un cerco de palos que, bueno, no, algunos empiezan así, luego vienen a construir unas construcciones de material noble, ¿no? Entonces, hacemos el seguimiento, ¿no? A través de procedimientos internos para hacer el retiro, ¿no? Y evitar, digamos, una nueva invasión. Esto es con respecto a lo que es inspección de obstáculos. No, tenemos la inspección minuciosa. Para mí, la inspección minuciosa es una de las actividades, es la actividad más importante, digamos, para mí en la zona costa, porque es una, como dicen varios, es tomarle una radiografía a la línea, detallada. La inspección minuciosa se realiza tanto en postes de madera como en estructuras metálicas, celosía, ¿no? Y es con escalamiento, ¿no? Donde el personal ejecutor escala, digamos, por la torre o a través de los postes por escalera imbonable o pasos, y toman, inspecciona detalladamente todos los componentes de la estructura, del poste, del torre, ¿no? Para poder determinar cuál es su afectación, ¿no? En esta es una foto general del poste, ¿no? Antes de escalar, digamos, cómo está, podemos visualizar en ella el tema de los aisladores, si es que hay algún elemento extraño, algún aislador faltante, ¿no? Un cable de retenida suelto. En esta es, como decir, en las torres de celosía metálicas, tenemos que inspeccionar parte por parte, ¿no? Todo componente de ella. Entonces, inspeccionar por las cuatro caras de la torre, viendo perfil por perfil, tornillo por tornillo, para ver, digamos, cuál es la afectación. Y en función de ello, programar también su correctivo, ¿no? Acá estamos viendo cómo son las fotos, son detalladas. En la zona de postes, ¿no? Se llega a escalar a subir hasta la parte de la cruceta, que es la parte superior, donde también tenemos que ver cómo está la parte superior de los elementos, ¿no? Y tomar la observación, tomar a detalle de cada elemento. Acá, por ejemplo, podemos ver las abrazaderas de poste más cercanas, de más cerca, digamos, ¿no? Con la inspección minuciosa. El tema de los aisladores, cómo están, el grado de corrosión, ¿no? De igual forma, en esta foto, ¿no? La afectación de la contaminación en las cadenas de aisladores, ¿no? Entonces, ese es el tema de una inspección minuciosa. Es una, para mí, la más importante y la que debemos hacerle más cuidado, hacerle más seguimiento, porque con ella también planificamos nuestro mantenimiento, digamos, correctivo para los años siguientes. Tenemos la otra actividad, que es una actividad de termografía, no es una actividad predictiva. No, en esta actividad, la función es hacer la medición indirecta de la temperatura, ¿no? Sensando la energía infrarroja emitida por los cuerpos, ¿no? Esto es una actividad que se hace desde el suelo con una cámara termográfica, ¿no? Que está calibrada perfectamente, ¿no? En función de ello, tomamos una foto, digamos, o termograma a los componentes, digamos, de las torres de anclaje, tomamos a los tubos de empalme, ¿no? Y tenemos que... Las cámaras ya actualmente vienen con el tema de que podamos ver, digamos, una imagen como la que vemos acá, de poder ver la temperatura mínima y máxima, ¿no? Entre dos puntos, lo cual nos ayuda, digamos, a ir a ganar horas hombres en el análisis de laboratorio, digamos, de cubículo, digamos, ¿no? Si encontramos, digamos, una diferencia que según el instructivo, ¿no? Entonces ya corresponde hacer, digamos, la corrección o el seguimiento correspondiente, ¿no? Hemos encontrado temperaturas altas, digamos, en varias de las líneas, ¿no? Donde en algunos casos hemos tenido que hacer los correctivos en un programa semanal o diario correspondientemente. Acá también voy a indicar, digamos, ¿no? O comentar, digamos, que, digamos, si bien la termografía hay que llegar a pie de torre,
Ya cada vez digamos, por el tema de los accesos, es un poquito más difícil y demora más llegar a pie de torre, ¿no? En función de ello, en esta foto de acá podemos ver cómo se puede hacer la inspección termográfica con la ayuda de un dron equipado con su cámara termográfica, ¿no? Esto nos ahorra varias horas, digamos, horas hombres, y nos también da seguridad, digamos, a los compañeros que vienen a hacer esta inspección, dado que no se exponen, digamos, al recorrido, digamos, agreste del acceso para llegar a hacer la toma, del fotograma, ¿no? Tenemos otra actividad, que es el corte de vegetación, es una actividad preventiva, en donde en ella la tarea es mantener libre lo que es la faja de servidumbre, ¿no? Tanto debajo del conductor como a los costados, ¿no? Tenemos que cortar árboles que están acercándose al conductor, ¿no? Y también acá tampoco es que tengamos que cortar todo, porque también no es ir en contra, digamos, también del medio ambiente, ¿no? Entonces, se tiene también actividades de sensibilización para que el personal o los dueños o propietarios siembren plantas de tallo corto. Y si es que nosotros cortamos porque hay una necesidad operativa, hay una negociación con el propietario también, ¿no? Bueno, en casos extremos, ¿no? Normalmente, como la faja, digamos, debe estar libre por norma, procedemos a hacer el retiro de árboles o vegetaciones debajo de la línea, ¿no? Es una actividad que sí es preventiva y la frecuencia va a variar dependiendo también la zona y también teniendo la normativa, ¿no? Hay especies protegidas y hay otras zonas como la zona de la selva, ¿no? Donde la vegetación crece de una forma más rápida que en la costa, ¿no? Entonces ahí también definimos una frecuencia. Inspección nocturna. Bueno, la inspección nocturna nos ayuda para ver el nivel de fluvios que hay en una cadena de aisladores, ¿no? Esta inspección nocturna se realiza en horas de la noche. A partir de las 10 de la noche salimos la cuadrilla para hacer esta actividad, ¿no? Lo que se requiere o lo que se recomienda es que esta inspección se realice entre los meses de invierno, ¿no? Acá en Perú, normalmente, digamos, lo realizamos en mayo a julio, digamos, ¿no? O mayo, julio, hasta agosto, donde hay alta humedad en la zona de la costa, ¿no? Acá he tomado, bueno, he capturado algunas fotos, digamos, que no son fáciles de capturar en la noche, dado que la inspección es visual, ¿no? Lo único que tenemos como equipo es un higrómetro que nos ayuda a ver la humedad y la temperatura, ¿no? Entonces, acá son, por ejemplo, estoy mostrándole unas torres con este nivel de fluvio de nivel 4, ¿no? Son aisladores de vidrio engomado. Entonces, con la inspección nocturna, nosotros ya podemos, digamos, programar el mantenimiento del aislamiento de las estructuras, ¿no? Puede ser de torre o de torre metálica o de madera, ¿no? Tenemos también lo que es la actividad de aplicación de grasa de silicona o renovación de silicona. Esta actividad es una actividad de mantenimiento del aislamiento, ¿no? Aplica para lo que son aisladores de vidrio y porcelana, ¿no? Entonces, la actividad consiste en aplicarle una determinada tipo de grasa silicona. Bueno, primero se realiza la limpieza, el aislamiento, ¿no? Con un trapo húmedo. Si es que ha tenido silicona, digamos, anteriormente, se le hace el retiro de la silicona, ¿no? Una vez limpio la cadena de aisladores, se procede a realizar nuevamente a aplicarle la silicona, ¿no? Esta es una actividad que nos ayuda a poder tener la máxima eficiencia, digamos, en una cadena de aisladores desnuda, como le llamemos así, en una zona, digamos, de alta contaminación. No es, tiene una frecuencia también que puede variar dependiendo la zona y dependiendo la distancia al nivel, a la costa, ¿no? Es una actividad, digamos, que se hace con la línea fuera de servicio. No es una actividad que demanda, digamos, bastante recursos de personal, por lo cual la frecuencia, digamos, para disminución de costos es un poco alargada. Lavado de aisladores, ¿no? El lavado de aisladores consiste en lavar los aisladores con agua, digamos, desalinizada. El lavado se puede hacer con la línea en servicio o la línea fuera en servicio, ¿no? Las fotos que podemos ver a la mano izquierda, que son en postes,
son fotos de lavado de aisladores en la línea 2239 con la línea fuera de servicio, ¿no? Vemos, esto es para poder también aumentar, digamos, el tiempo de vida de las cadenas de aisladores, ¿no? Ya también cuando están muy contaminadas, puede producir una falla de aislamiento. Entonces, también para evitar esa falla y disminuir el riesgo de falla, procedemos a hacer la limpieza. Y si es una línea que puede salir, le aplicamos lavado en frío, le decimos. Si es una línea como esa a la izquierda, que es una línea que tal vez que es radial o es crítico o es de un cliente, se le aplica el lavado de aisladores en caliente, ¿no? Bueno, lo otro también tenemos lo que es la limpieza manual de aisladores. Esta actividad aplica para lo que son las cadenas de aislado, de vidrio engomado, porcelana, polimérica, ¿no? Esto consiste, es una actividad, digamos, más rápida que el engrasado, ¿no? Y también va a depender de qué zona lo apliquemos, ¿no? La actividad solo es pasarle trapo arpillero húmedo a la cadena para quitarle todos los contaminantes y luego de ello pasarle trapo arpillero seco, ¿no? Para dejar limpia la cadena, ¿no? Esto también tiene una frecuencia y va a variar, digamos, por sectores. Bueno, otra actividad es la medición de puesta a tierra, ¿no? Tiene una frecuencia que va desde los 6 años o 3 años, ¿no? Y el fin es para ver en qué está o cuánto es la medición de puesta a tierra en las postes o estructuras, ¿no? Como sabemos, la medición debe ser igual o menor a 25 ohmios, ¿no? Entonces, esta es una actividad que se hace con un equipo telurómetro, ¿no? Y el procedimiento varía si es que la línea tiene cable de guarda o no tiene cable de guarda, ¿no? La inspección ligera es una inspección es menos completa que una inspección minuciosa. Se hace a nivel de piso, sin escalamiento, pero en ella se detecta, digamos, elementos extraños, se puede detectar viviendas, estado general de la torre, verticalidad de los postes, retenidas sueltas, aisladores rotos, árboles, placas, ¿no? Elementos faltantes. Es una actividad que se realiza como mínimo una vez al año en la línea, ¿no? Para poder saber, conocer el estado, digamos, y también poder programar las actividades a futuro. No, es una actividad, como le digo, es a nivel de piso, y igual que la minuciosa, por cada torre o poste se llena un formato correspondiente para poder tener las observaciones de cada vano y torre. Bueno, pasemos al mantenimiento correctivo, ¿no? El mantenimiento correctivo en línea de transmisión. Bueno, acá he enumerado los principales actividades como mantenimiento correctivo que podemos hacer. Hay un montón de ellas y en diferentes tipos, ¿no? Entonces, para enumerarles alguna de ellas son el cambio de aisladores y herrajes, el cambio selectivo de perfiles corroídos, reparación de cable conductor y cable de guarda, corrección de puntos calientes, mejoramiento de puesta a tierra, obras de protección de estructuras, inspección por falla, corrección de distancia mínima de seguridad, cambio de retenida de postes, montaje de reticulados y reparación de base, ¿no? Por ejemplo, en esta foto de acá estamos viendo un cambio de cadena de aisladores, ¿no? Que es una actividad correctiva. Y en la foto de acá estamos viendo una reparación de un poste quemado, ¿no? Que es una actividad también correctiva, es una en línea, digamos, un poste triposte doble terna, ¿no? Donde tuvimos que es el casi 3 metros del poste estuvieron quemados, ¿no? Por quema de basural, y tuvimos que hacer los trabajos correctivos para evitar, digamos, el colapso de la estructura. ¿Qué actividades tenemos correctivas? El cambio de aisladores y herraje, ¿no? Esta actividad se da por dos cosas. Uno es por correctivo por el tema de la corrosión o antigüedad, ¿no? Ya los elementos que están en la costa tienen como sabemos, está afectado, digamos, por la contaminación, corrosión, la atmósfera salina, ¿no? Alguna atmósfera industrial que está, digamos, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, bueno, varía también por sectores, los herrajes y aisladores se corroen. Entonces, esto es detectable con la inspección minuciosa actualmente, ¿no? Entonces, con la inspección minuciosa detectamos qué aisladores, herrajes ya requiere un cambio. Y procedemos a hacer el cambio de ellos, ¿no? Algunas fotos que les estoy mostrando, como es acá reposición de aisladores en una línea 1105, línea de 138, el cambio de aisladores en la 2215, ¿no?
el cambio de aisladores de rajes, por ejemplo, corroídos en una línea 2233-220, que es posta. Pero también podemos cambiar, digamos, los aisladores por nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los poliméricos ya pueden llegar, como sabemos, está en constante cambio, mejora. Llegan poliméricos, digamos, donde el fabricante nos indica, digamos, que son mejores, nos da, presta más garantías, más duración, nos dice, o hay aisladores de mantenimiento, digamos, cero. Entonces, nos conviene, digamos, hacer este tipo de actividad luego de cierto análisis, por ejemplo. Tenemos también la actividad del cambio selectivo de perfiles corroídos. Entonces, como les decía, la inspección minuciosa es con escalamiento y hacen la inspección de cada elemento de la torre. Uno de ellos es los perfiles, ¿no? Con ellos podemos programar correctamente el cambio de perfiles, ¿no? En este caso ya hablamos por toneladas, ¿no? Y de cada línea. Acá el cambio de perfiles puede ser con línea en servicio o con línea fuera de servicio, ¿no? En algunos casos, como este que es doble eterna, requerimos hasta las dos líneas fuera de servicio para hacer el cambio de perfiles, ¿no? Esta es una actividad correctiva, ¿no? Que no es frecuente, más frecuente en la costa, ¿no? En la sierra y en la selva no vemos este tipo de actividad. Tenemos la reparación de cable de conductor y cable de guarda, ¿no? Entonces, acá, digamos, también, como sabemos, uno de los elementos de la línea de transmisión es el cable conductor, que varía sus dimensiones y, digamos, el tipo, dependiendo de la zona o el proyecto. Y también el cable de guarda, o bueno, en este caso fibra óptica, son afectados también por la corrosión, ¿no? Entonces, si es que nosotros no lo detectamos anticipadamente o con oportunidad, ocurre que el conductor, digamos, se desprende, digamos, puede ser desprenderse por un, a mitad de vano, por un empalme mal hecho, por la misma corrosión. De igual forma, la fibra óptica no se puede, si es que no hacemos también el adecuado mantenimiento a lo que es, por decir, lo que son anclajes, sus anclajes o retenciones o suspensiones, sus elementos, estos pueden, por la corrosión, también ceden y se fracturan, ¿no? Cayendo, digamos, la fibra óptica o hasta el conductor, digamos, ¿no? Lo que ocasiona una salida fuera de servicio de la línea correspondiente. Entonces, para ello tenemos que hacer lo que es activar el plan de emergencia y hacer el correctivo, ¿no? La que es la reparación provisional, ¿no? Y posterior a ello se programa un cambio de conductor, digamos, ¿no? Después de un análisis, ¿no? Ya en un tramo mayor, para evitar nuevamente este tipo de falla. Corrección de puntos calientes, ¿no? Como lo habíamos visto en la actividad predictiva de la termografía, hacemos la inspección en los puntos, digamos, en los anclajes y en los empalmes, ¿no? Entonces, si es que vemos algún punto, digamos, que está superando los parámetros, digamos, de nuestro procedimiento y ya nos pide la corrección de ellos, programamos la corrección, ¿no? Muchos de ellos es a veces por el tema del mal ajuste que se hace, ¿no? En algún mantenimiento. Disculpen. Otro es por el tema de las constantes vibraciones que estaba, digamos. Y otro también es a veces por el tema de la corrosión, o por el tema de la antigüedad de la línea, ¿no? O el mal empalme que se ha hecho, la mala compresión que se ha hecho del tubo de empalme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto genera puntos calientes. Entonces, en función de ellos, hay que hacer el correctivo, ¿no? Dependiendo de dónde se ha encontrado. Cambiar el elemento, hacer un ajuste o hacer una limpieza y un ajuste, ¿no? También tenemos mantenimiento correctivo, lo que es el mejoramiento de puesta a tierra. Con la actividad de la medición, vemos en cuánto está la medida de cada estructura, ¿no? Torre y poste. Entonces, de encontrar alguna estructura que esté superando, digamos, los 25 ohmios, se genera un aviso para su posterior tratamiento, ¿no? Entonces, este tratamiento, digamos, es poder mejorar, digamos, ¿no? Ya a través de una actividad correctiva, mejorar, digamos, la resistencia puesta a tierra de esta estructura o de las estructuras que hayamos detectado, ¿no? Le instalamos contrapeso, vemos qué circuito es, si es doble contrapeso, cuádruple contrapeso con sus varillas, ¿no? Si es que ya está, por ejemplo, en postes, que ya está corroída lo que es la bajada del poste y la cruceta, le cambiamos el sistema de puesta a tierra, ¿no? Para poder garantizar una correcta instalación de puesta a tierra, ¿no?
Esta es una actividad correctiva, como podemos ver, acá está el tema, la puesta a tierra va a lo largo del poste, se va por todo el lado de la parte superior de la cruceta, ¿no? Y acá vemos en la foto de la derecha, que es el mejoramiento, por ejemplo, en la 2249, cómo primero hacemos las zanjas para instalar el contrapeso, ¿no? Y luego de ello también hacemos la instalación de la bajada del poste, ¿no? También tenemos lo que son obras de protección a estructuras, ¿no? Entonces, si bien hay ya una vez que está construida las torres, postes de las líneas de transmisión, posterior a ello puede ser como, por ejemplo, pongámonos que varios de ustedes se acuerdan el fenómeno del Niño, ¿no? Del 2017, donde varios ríos se desbordaron, quebradas que estaban inactivas se activaron. Entonces, donde tal vez en algún estudio no se había considerado anteriormente, en donde no se había considerado anteriormente, digamos, alguna, digamos, que la afectación por río o por crecida, se procede a hacer una instalación, por ejemplo, de micropilotes, ¿no? Acá para garantizar la estabilidad de la estructura. Acá en esta línea, en la 2234, una protección de gavión para evitar, digamos, en la crecida del río que pueda socavar también en la base de las torres, igual que acá, hasta una protección, por ejemplo, de saco de arena, ¿no? Esto es en la línea 1137, por ejemplo, en un desierto, pero sabemos que la laguna de la Niña se expande cuando hay época de lluvia. Bueno, y otro, bueno, la actividad, digamos, que hacemos normalmente cuando nos informan que hay una falla en la línea, ¿no? Que hay una desconexión, un resierre exitoso, un resierre no exitoso, ¿no? Es la inspección por falla, ¿no? Es una actividad que es una inspección o es a nivel de piso o es con escalamiento, dependiendo a veces cuando presumimos que es por contaminación, ¿no? Entonces hacemos una inspección con escalamiento para poder ubicar el posible punto de descarga en la parte superior de la estructura, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les he mostrado unas fotos de lo que reporta la inspección por falla, ¿no? La inspección por falla es, ah, ya encontré el motivo de la falla, qué es lo que me ocasionó la salida de servicio de la línea. Por ejemplo, acá en la foto de la izquierda está que se ha roto una cadena, ¿no? En una fase, en la fase R, ¿no? De una cadena, en una zona donde era yugo, ¿no? Doble cadena. Acá tenemos en la foto del medio, es una falla, ¿no? En la 1104 que se rompió el conductor, ¿no? Y acá también en la mano izquierda también una falla, digamos, que es una rotura de conductor. Bueno, no fue una rotura de conductor, sino fue una falla, digamos, de un herraje, ¿no? Esto conllevó a que el conductor caiga al piso, ¿no? Y ocasione la salida de fuera de servicio. Otras actividades que hacemos también es la corrección mínima de distancia de seguridad, ¿no? Como sabemos, por normativa, hay lo que le llaman la distancia mínima de seguridad o DMS que cumplir, ¿no? Y esto varía en función de la tensión, ¿no? 138, 220, 500 y en función de la altura, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que estar, digamos, dependiendo de en qué escenario nos encontremos, también el tipo, digamos, de zona donde esté pasando, si es una zona libre, si es una zona transitable, es una zona no transitable, es una zona de cultivo, tenemos que definir cuál es la DMS que debemos cumplir, ¿no? Y en función de ellos se analiza y se toma cuál es la mejor decisión para hacer la corrección de DMS, ¿no? Hay diferentes formas de corregir DMS. Una es una instalación de una estructura o torre intermedia. Otra es elevar la altura de la torre o cambiar los postes por postes de mayor altura. Otra son la instalación de light post. Otra forma, digamos, que es una forma cuando es a veces es mínimo, digamos, la DMS a cumplir, es poder tal vez, y ver según el estado del conductor, es poder tensar un poco más el conductor, o hasta retirar algún plato de aislador, digamos, ¿no? Si es que conocemos, digamos, las especificaciones de la línea, ¿no? Entonces, esto de acá son algunas actividades que sirven para hacer la corrección de DMS, ¿no? Hay varias, ¿no? Por ejemplo, hasta un desquinche, ¿no? Es una actividad para corrección de DMS. Otra actividad es el cambio de retenida en poste, ¿no? En la zona del norte y en alguna parte, hasta toda la zona norte costa, y ahora en la parte de la sierra tenemos postes de maderas. Los postes de maderas
nos ayudan, digamos, por lo que es, o están instalados en zonas que son altamente corrosivas o la atmósfera es altamente agresiva. Y tener una estructura metálica saldría a su costo mucho mayor su mantenimiento a tener un poste, ¿no? Dado que en un poste los elementos metálicos son menores y los cuales se pueden controlar, ¿no? Con diferentes tecnologías. No, el tema, por ejemplo, del acero galvanizado, extra galvanizado, el acero inoxidable, ¿no? Entonces, en función, ahí tenemos lo que son las retenidas de poste, que sujetan a los postes de anclaje, o anclaje ya, pero bandera. Entonces, estas retenidas también son afectadas por la corrosión, por lo cual en varias ocasiones se han desprendido. En algunos casos ha ocasionado algún colapso de estructura y en otro, donde se tiene doble retenida, se ha encontrado una inspección ligera o minuciosa correspondientemente. También se ha tenido, digamos, rotura, digamos, por atentado vandálico, ¿no? Donde por terceros cortan la retenida con el fin de causar daño a la estructura. Bueno, acá la actividad es cambiar la retenida afectada o cambiar todo el sistema de retenida que va desde la varilla hasta la abrazadera, ¿no? Donde sujeta la retenida, ¿no? Una actividad correctiva que es de mucha ayuda, digamos, en las actividades de mantenimiento, es el montaje de reticulados o torre de emergencia. Estas actividades son estructuras, digamos, como su nombre lo dice, son estructuras de emergencia que sirven para hacer bypass. Por ejemplo, ante un colapso de una línea, lo más rápido para poder, digamos, hacer su mantenimiento correctivo, ¿no? Hacer el montaje de la torre o del poste, es hacer unos reticulados a los costados de la línea para poder bypassear los circuitos, ¿no? Y normalizar en el menor tiempo posible el circuito afectado. Y ya una vez normalizado, nos dedicamos netamente a hacer la reparación, digamos, ¿no? Y montaje de la torre, poste afectado, ¿no? Entonces, acá estoy mostrándoles fotos de reticulados, ¿no? De emergencia que tenemos, pero también les puedo indicar que también lo hemos hecho hasta con poste de madera, hemos bypassado la línea, ¿no? Entonces, son diferentes formas digamos, configuraciones en las que nosotros podemos ayudar, digamos, o atender, digamos, ante una emergencia, ¿no? Una actividad más que es una reparación de pedestales o bases, ¿no? De las torres metálicas, ¿no? Estas son también afectadas por el tiempo, ¿no? Por las condiciones donde están ubicadas, ¿no? Entonces, para garantizar, digamos, el funcionamiento de la estabilidad de las torres, también para evitar, digamos, que ingrese la corrosión al estuco, se hace un mantenimiento, digamos, ¿no? Una vez que se encuentran agrietadas o fisuradas estas bases. No, acá se está mostrando más o menos cómo es el detalle, ¿no? El proceso de la reparación, en este caso se está haciendo la reparación general, ¿no? Cómo está quedando la estructura al final, ¿no? Este es, por ejemplo, en la 2162 que se ha hecho. Bueno, para finalizar, digamos, ¿no? Quería también, bueno, les agregué, digamos, una diapositiva que son las nuevas tecnologías aplicadas en mantenimiento de línea de transmisión, ¿no? Lo que les he mencionado son todo el tema de mantenimiento preventivo, correctivo que hacemos. Pero ya ahorita creo que como todos lo estamos viendo desde que empezó la pandemia y desde antes hay una época de transformación digital, ¿no? Donde ya hay nuevas tecnologías, ¿no? Ya les había adelantado de la inspección termográfica con drones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora podemos hacer inspecciones con drones y cambiar la inspección ligera por inspección con drones, ¿no? Esto también es beneficioso del tema económico, nos puede ser beneficioso en el tema de poder ver tal vez el tema de la foto con mayor claridad desde la parte superior, ¿no? Siempre hay pro y contra, por eso siempre se debe evaluar cuál es el fin que yo necesito o el fin que voy a hacer tal actividad, qué es lo que quiero desarrollar o qué es lo que quiero obtener, ¿no? Inspección con dron podemos hacer de torres, de postes y se puede hacer de forma como se compiloto le ingresamos las coordenadas respectivas y el dron hace el vuelo, ¿no? Un vuelo programado que le llamamos, ¿no? Y hace el vuelo, nos toma el video, la foto que queremos y procedemos a hacer el análisis de gabinete. Tenemos la termografía con drones, ¿no? También, que son, por ejemplo, para llegar a veces a una torre tenemos que caminar 3 o un poco más de 3 horas, ¿no? De ida más 3 horas de regreso, ¿no? Por una torre.
local, si que podemos seguir fortaleciendo la tomografía con drones. Esto lo podemos hacer en una, en un tiempo de, de una media hora o un tiempo menor, ¿no? Porque, digamos, ya el dron ya viene equipado, tiene el alcance y tenemos al personal capacitado. Otra tecnología es que viene siendo el monitoreo de corriente de fuga en aisladores, ¿no? En las cadenas de los aisladores. Actualmente nosotros, bajo una estrategia, tenemos lo que es la limpieza de aisladores, polimérico, vidrio engomado, porcelana o aisladores engrasados, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos, tal vez, si es que queremos optimizar más, digamos, esta frecuencia, tal vez nosotros tenemos una frecuencia de 3 años, pero puede durar 4 años o 5 años, podemos hacer esta actividad del monitoreo de corriente de fuga para poder anticiparnos a una falla, ¿no? Poder instalar sensores a lo largo de la línea que nos indique, que nos mida los parámetros de de corriente de fuga, humedad y temperatura. Con ello podemos nosotros predecir, digamos, cuándo es el momento óptimo de poder hacer la limpieza, la renovación, la limpieza y la obra y la renovación, ¿no? Que esto también puede variar, ¿no? Que haya unos sectores que sea cada 2 años, pero puede haber otros sectores que sea 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, hacemos una optimización de costos grande. Lo otro, que es la transformación de digital, es poder usar las herramientas que tenemos, que tenemos en el día a día, para poder nuestro uso de gestión de mantenimiento. Tenemos las herramientas, por ejemplo, que venimos usando, el Power Apps, ¿no? Para hacer alguna data o base de datos que sea de forma rápida, tenerla en el celular, ¿no? Ante alguna falla, poder tomar una decisión de energizar o no energizar la línea, es una zona poblada o es una zona no poblada, ¿no? Lo que antes teníamos que esperar llegar a una computadora, hacer el análisis y poder tomar recién la decisión de hacer un intento de cierre cuando la línea falla, ¿no? Ahora con estas herramientas o automatizaciones que hacemos, ya en el celular podemos ver, digamos, hacer el análisis, digamos, qué zona ha caído y tomamos la decisión de manera más inmediata si es que energizamos o no energizamos la línea, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una comunidad o hay donde está el posible punto de falla, es una zona poblada, no energizamos la línea, ¿no? Podemos, hacemos la inspección para poder descartar algún, digamos, daño, alguna caída de conductor, algún atentado, ¿no? Pero si es que vemos que es una zona desértica, hacemos un intento de cierre, ¿no? Entonces, nos ayuda esa transformación digital. Lo otro que también rescato son, digamos, las tecnologías que están actualmente, intentemos aplicar, ¿no? En nuestro día a día, el monitoreo de accesos, ¿no? El tema de de inspecciones de transformación digital, de automatizaciones de formatos, ¿no? Que nos ayuda también para ahorrar también lo que son horas hombres en gabinete, ¿no? Hay diferentes formas, digamos, para poder aplicar y que nos van a ayudar en el tema de la gestión de mantenimiento, ¿no? Tanto en campo como en oficina. Bueno, esa era la presentación que tenía para ustedes. No sé si es que hay alguna pregunta de su parte. Espero que haya sido de sobrado y poderles haber compartido un poco de la experiencia que tengo, ¿no? Que también ha sido muy grata, digamos, que yo he recibido de varios amigos, compañeros de acá de Red Energía, ¿no? Que espero que me estén viendo. Sí, en efecto. Muchas gracias, ingeniero Jonathan. Ha sido una excelente ponencia. Bueno, como siguiente punto pasamos a las preguntas. Tenemos la pregunta del profesor Alejandro Ancajima. Nos dice él, ¿cómo influirá la transformación en la... Hola, Darwin. Sí. ¿Me logra escuchar, ingeniero? Ah. ¿Sí? ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Ya, ahí te escuché, Darwin. Disculpa, se había cortado un momento. No se preocupe, ingeniero. Le hago la consulta del profesor Alejandro Ancajima. Él nos pregunta, ¿cómo influirá la transformación en la actividad del mantenimiento en las líneas de transmisión? Me entiendo la transformación digital, ¿no? ¿Cómo va a influir? Influye, digamos, que ahora, como sabemos, al día a día, todas las empresas buscan, digamos, optimizar, digamos, a veces costos, que los costos de mantenimiento son altos, ¿no? Pero sin reducir el tema de calidad o seguridad. Entonces, con la transformación digital podemos hacer, digamos, optimizar estos costos.
Y si es que aplicamos lo que es la gestión de activos, ¿no? Vamos a disminuir, siempre es entablado en lo que es el costo, riesgo y desempeño, ¿no? Vamos a disminuir lo que son costos, vamos a disminuir lo que es riesgo y vamos a optimizar lo que es el desempeño del equipo, ¿no? Tenemos diferentes formas, digamos, de tecnología. Yo les he mostrado algunas de las cuales, ¿no? Y hay varias que también se pueden ir implementando, digamos, ¿no? Que ahorita, como estamos en una etapa de transformación recién, van a estar en prueba, pero de aquí a algunos años va a ser, digamos, lo más va a ser el boom. Por ejemplo, pongámonos que la inspección ahorita, yo le digo con drones, eso es de forma, solo reemplazaría la inspección ligera, pero pongámosle o agreguemos que la inspección de drones tenga un procesamiento de imágenes. Entonces, ya con y un mayor autonomía. Entonces, con esto, yo ya podría hacer una inspección con drones, de una inspección minuciosa con drones. Y el mismo, una vez que pase el dron con su mismo procesamiento de imagen, que es un software, un programa que se puede desarrollar, me bote un informe detallado de cuáles son los componentes afectados o cuáles son las anomalías que detecta en el recorrido, ¿no? Y esto me economiza, digamos, altamente los costos, porque una inspección minuciosa es muy costosa, digamos, ¿no? Claro, perfecto, ingeniero. El profesor también nos pregunta, ¿cómo es tratada la seguridad en la actividad del mantenimiento en líneas de transmisión? Ya, el tema de seguridad es algo que sí lo tenemos, altamente, digamos, en la mente para nosotros. Es una frase que voy a rescatar, que es primero la seguridad, segundo la seguridad y tercero la seguridad. Y es un, digamos, mensaje que todo contratista le damos. La seguridad, nosotros tenemos varios procedimientos de seguridad. O sea, bueno, no, en general, toda empresa debe tener su procedimiento de seguridad para que una empresa o los mismos de la empresa trabajen, que son habilitaciones, son capacitaciones, vetorías, no, experiencia, ¿no? Y digamos, después de ello son el tema de que es los procedimientos o difusiones, ¿no? Procedimiento, ¿qué actividad voy a hacer? Tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tengo el paso a paso de lo que voy a hacer. Tengo las cinco reglas de oro, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Nosotros tenemos un manoma, que es, digamos, todo nuestro manual unificado, pero que está en base, digamos, o que se basa en las cinco reglas de oro. Tenemos que trabajar siempre entre nosotros y en los que trabajamos en línea de transmisión, que es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Así sea a nivel de piso o así sea en niveles con escalamiento, es un trabajo de alto riesgo y debemos rescatar siempre o tener presente lo que es nuestro entorno, lo que es la conciencia situacional. Para ello siempre es estar atento de nosotros mismos o del personal que va a hacer la actividad. Es muy importante sincerarnos antes de hacer la actividad si es que estamos en condiciones de hacer la actividad, ¿no? Porque yo les he mencionado el tema, algunas actividades de mantenimiento, pero por ejemplo hay otras actividades que son el TCT, que es trabajo con tensión. Entonces, estos trabajos es trabajar con la línea energizada, ¿no? Han hecho trabajo hasta de 220 mil kilovoltios acá en Perú, ¿no? Entonces, es un cambio de raje, es un cambio de cadena. Lo que hemos visto que se hace con una línea fuera de servicio, lo hacemos con una línea en servicio. Ya hay muchos expertos acá en la empresa que hacen esa actividad, ¿no? Entonces, y es un trabajo, digamos, de alto riesgo, en el cual si seguimos los procedimientos, seguimos los instructivos, tenemos nuestras matrices hiper IAS actualizadas y constantemente revisadas, vamos a disminuir o mitigar, digamos, algún accidente o incidente, que es lo que nadie de nosotros quisiéramos, digamos, en este tipo de actividad. Sí, ingeniero. Tenemos otra consulta de Kevin. Él nos dice, bueno, es una premisa. Respecto al tema de mantenimiento en PAT, en postes, en algunas zonas hay mayor corrosión por el lado menos del poste y menor de corrosión del lado mayor del poste. Por lo que no colocar el sistema de PAT para mayor duración. ¿Por qué no colocar el sistema PAT para mayor duración? Nos hace referencia a la zona de Talara, Morro, Pezorritos. Él nos pregunta, ¿existe alguna norma que no lo permita?
No, Norma, no. Toda estructura tiene que tener su pozo a tierra y tiene que estar, digamos, bajo los lineales, bueno, bajo el menor o igual al valor que es 25 ohmios. Siempre hay ese tema de la corrosión, que es, sí es muy afectado, ¿no? Y también va a depender el material. Hay materiales que son resistentes a la corrosión, pero también estos materiales son más vistosos, tal vez por personas ajenas, ¿no? Que lo buscan para, que conocen que es material valioso y lo buscan para robar, y la cual nos deja sin protección, digamos, las estructuras, ¿no? Ante alguna descarga. Entonces, ahí tenemos que ver, digamos, hacer nuestro análisis. Uno es primero, si es que yo pongo esto, yo sé que me lo van a robar. Pero entonces voy a poner, digamos, un material, digamos, que cumple, que me va a llegar, digamos, a tener, digamos, a cumplir con la norma, porque yo también puedo ser fiscalizado, ¿no? Entonces, y lo otro es que intento proteger, digamos, de alguna forma. En algún caso le pongo, digamos, en la bajada del poste, digamos, también le pongo lo que es su tubo de PVC para protegerlo, ¿no? Por ejemplo. En algunos casos lo han engrasado, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí se requiere poner, y en la puesta en la zona de talar a Pariñas es una zona altamente agresiva, ¿no? Entonces, justo uno de los mejoramientos de puesta a tierra que les he puesto, ¿no? O es el cambio de sistema de puesta a tierra, es en esa zona, ¿no? Entonces, no les recomiendo que se retire, no, tampoco que no se instale. Esto se debe instalar, pero debemos analizar dónde lo vamos a poner. Si es una zona que es una zona transitada, no voy a poner un material, digamos, que yo sé que me va a resistir para la corrosión, pero sé que al mes de instalado me lo van a sustraer, ¿no? Entonces, también hay que hacer un análisis de riesgo. Hay que ver el tema de la seguridad, ¿no? Porque también no instalar esto ahorita, yo soy propenso a una sanción por parte del ente fiscalizador, ¿no? Entonces, eso no se debe retirar y siempre se debe estar instalado y debemos estar al tanto de su mantenimiento. Perfecto, ingeniero. El profesor Alejandro Nojima nos pregunta, ¿cómo son las necesidades de mantenimiento en líneas de transmisión ubicadas en zonas urbanas y en zonas rurales? Nos dice. Ya, en zonas urbanas más que todo pasa, zonas urbanas pasa lo que es la distribución. Nosotros como transmisión pasamos en zonas pobladas, pero siempre nuestra meta es tener la faja de servidumbre libre, ¿no? De invasiones. Por eso son las inspecciones de servidumbre, ¿no? Entonces, nuestro mantenimiento en zona, difiere en una zona poblada y una zona rural. Más que todo va a definir la frecuencia de las inspecciones por servidumbre, ¿no? Porque en una zona rural, digamos, o desértica, las invasiones van a ser menos que en una zona poblada. Pero, digamos, lo otro que pero si es que yo me pongo el caso de una zona poblada y una zona rural están en la costa, la estrategia de mantenimiento va a ser la misma, ¿no? Y lo que, digamos, si es que me ponen a priorizar en algún caso donde tengo que echarle a veces ver, digamos, atender ese tema de una zona poblada porque está cerca de la población, yo creo que en algunos casos, bueno, como comentario aparte, ¿no? Que es más propenso también a la inspección o supervisión de algún ente fiscalizador, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta de Juan Prado. Dice, buenas noches. ¿Qué mecanismo utilizan para prevenir o controlar el efecto Gayoping en las líneas de transmisión? Disculpen. Controlar el efecto, a ver, lo escribo por el chat, creo que lo estoy pronunciando mal. Sí, le envié por el chat, ingeniero, esa Sí, ahorita, consulta. un favorcito, pasemos a la siguiente pregunta, ahorita le respondo sobre Ya, esa, por favor. perfecto. Perfecto, perfecto. Marcos Saxa nos dice, hola, buenas noches, saludos desde Cañete, Perú. ¿Después de cuántos años es recomendable cambiar los conductores de una línea de transmisión? Nos dice Marcos. Ya, eso va a variar, digamos, va a depender, digamos, de en qué zona está instalada este tipo de conductor y qué tipo de conductor es, ¿no?
Por ejemplo, si es que nosotros instalamos un conductor, acá en la costa tenemos que instalar conductor, digamos, que son engrasados hasta la penúltima capa, ¿no? Si instalamos un conductor que es sin grasa, su cambio va a durar, puede ser en el 10.º o 15.º año. Si es que instalamos un conductor con grasa, podemos hacer el cambio, ¿no?, entre un 20.º o 30.º año, digamos, ¿no? Pero va a variar las condiciones donde está instalado, ¿no? Entonces, para ellos es recomendable, si es que nosotros queremos anticiparnos cuándo es la fecha, digamos, adecuada para hacer el cambio, primeramente tenemos que hacer muestras periódicas, ¿no?, en el conductor. Extraer muestra del conductor normalmente de los cuellos, ¿no?, en los anclajes, ¿no?, y mandarlos al laboratorio, ¿no? En el laboratorio me va a decir cuál es tu estado del conductor, ¿no? ¿A cuánto está, digamos, su tracción de lo que es de su datasheet original? Si es que ya está por debajo, ya se recomienda un cambio, ¿no? Esto más va a aplicar en la zona de la costa. En la zona de la sierra y la selva, el conductor, su tiempo de vida es mayor a los 25 años, ¿no? Entonces, ahí se usa hasta un conductor sin grasa. Pero en la zona de la costa, hay zona donde el conductor ha durado 10 o 15 años, ¿no? Y hay zona donde sí puede durar 20 años, digamos, o un poquito más. Pero hay que estar haciendo estas pruebas, digamos, ¿no?, cada 3 o 4 años para también ver, digamos, el estado del conductor. Perfecto, ingeniero. Jesús tiene dos consultas. La primera dice: ¿se está considerando instalar líneas de guardia en Lima, en líneas de transmisión, por el último acontecimiento de rayos ocurridos, o no conviene en inversión-beneficio y es mejor hacer correctivo? Y la consulta número 2 dice: ¿tendrá ejemplos prácticos de un AMEF, de un trafo de potencia o línea de transmisión que nos pueda comentar? Gracias, dice Jesús. Ya, a ver, con referente la primera pregunta del cable de guarda. No se ha considerado aún, porque según lo que indicó Senami, es un efecto también que ha sido puntual, no es algo repetitivo, ha sido puntual debido a que se dieron ciertas condiciones climatológicas, ¿no? Entonces, no se ha considerado, también porque el costo, digamos, de inversión, digamos, es alto, ¿no? Como es el costo del material de cable de guarda y la instalación, ¿no?, el montaje o tendido de cable de guarda, ¿no? Entonces, no se ha considerado hasta ahora en las zonas, pero sí podemos identificar alguna zona de descarga que sean en la costa, como ahí ocurrió en el 2017, que fue la zona de Talara, Zorritos, y la zona de la sierra, ¿no? Entonces, donde tenemos presencia o sabemos del histórico de descargas, ahí sí instalamos lo que es cable de guarda y lo que es el pararrayos, los pararrayos de línea, y tenemos que garantizar que la puesta a tierra sea siempre por debajo del máximo valor, ¿no?, de los 20. Mientras más bajo sea la puesta a tierra, es mucho mejor, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, ahorita no tengo un ejemplo así práctico, o sea, un Excel. Voy a buscarlo y te lo voy a intentar compartir en Darwin, ¿no? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta de Aarón Abreu Velázquez. Nos dice: buenas noches, ingeniero. ¿Cuál es la medida que se usa para tratar de mitigar la corrosión en las líneas de transmisión? Muchas gracias. Disculpa, ¿cuál es Darwin? ¿Qué medidas se utiliza para poder tratar de mitigar la corrosión en las líneas de transmisión? Para disminuir la corrosión en línea de transmisión. Disminuirlo. Ya, en la línea de transmisión, en lo que es por ejemplo, por eso le digo, va a depender, digamos, del elemento. En lo que es conductor, por ejemplo, usar un conductor engrasado. En lo que es ferretería, usar una ferretería galvanizada, usar una ferretería de acero inoxidable, pero también hay que ver el costo de beneficio, ¿no? También el tema de estructura, el tema para poder evitar, digamos, el cambio de perfiles selectivo, el cambio de selectivo de perfiles, que es una actividad que demanda mucha inversión y es por lo que es afectado por la corrosión, dado que la estructura está hecha casi de perfiles. Se hace una actividad que es el pintado de estructura, ¿no?, que tiene una frecuencia. Entonces, este pintado me garantiza, digamos, que por tantos años, 10, 12, 13 años, dependiendo también la zona, no voy a tener ni una presencia de afectación de corrosión, por lo cual no voy a requerir hacer ese
Disculpa. Ese cambio de perfiles, ¿no? Entonces, eso me garantiza, por ejemplo, extender el tiempo de vida o el ciclo de vida del activo. En el tema de aisladores, por ejemplo, en efecto de corrosión, hay que ver, digamos, el tema que hay aisladores que ya están saliendo de acero inoxidable también. Pero todo va a ver también del costo del beneficio, digamos, ¿no? Por eso, no es uno, no es una buena idea de a toda la línea uniformizar y le pongo por ejemplo, acero inoxidable, o toda la línea la voy a pintar, ¿no? Lo ideal es que voy a identificar qué zonas son las más afectadas por la corrosión, porque debe haber, hay zonas como ya, hay zonas que son zonas de cultivo o zonas que están alejadas del mar, que no están afectadas o no tienen una condición agresiva. Entonces, el tiempo de vida de un acero galvanizado puede ser los 15 o 20 años. Entonces, pero si es que hay una zona de afectación, altamente afectación, donde puede durarme al cuarto, quinto año, ya está siendo afectado, ya está teniendo corrosión G1, G2, entonces yo prefiero ahí ponerle otro tipo de material en esta zona donde el cambio solo va a ser un pequeño tramo, no va a ser el 10% o el 5% de la línea. Y a este tramo nomás lo pinto cada cierto tiempo, ¿no? Entonces lo puedo pintar cada 5 años, 10 años, optimizándome costos de mantenimiento por cambio de perfiles o cambio seguido de herrajes, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es de Omar Paredes Torres. Dice, buenas noches. Mencionaron que la inspección minuciosa se realiza con escalonamiento. ¿Cómo lograr cubrir una línea de aproximadamente 200 estructuras con dos cortes promedio por año? ¿Cuál es el rendimiento que tiene esta actividad? Nos dice Omar. Ya, la inspección minuciosa es una actividad que se realiza con línea en servicio, no es una actividad que se realiza con línea desenergizada. Entonces, el rendimiento va a depender también de en qué tensión estamos hablando y también de las dimensiones de las estructuras, ¿no? Lo ideal es cuando va a ser una inspección minuciosa es que vaya una persona, un supervisor y vayan cuatro linieros, ¿o no? Entonces, cada liniero sube por cada cara de la torre, ¿no? Entonces, y van anotando al supervisor u otro encargado, le va dictando las observaciones por medio de un radio, por medio de un teléfono, medio de comunicación, ¿no? Entonces, el rendimiento varía también en función de qué tantas observaciones hay en la torre o en la línea. Por ejemplo, si es que yo voy a una línea, a una inspección minuciosa, pongámonos, a una línea nueva que entró recién en servicio, mi rendimiento es mucho mayor, porque mientras que hago la inspección no voy a encontrar alguna anomalía de un perfil corroído, un perno, no. Pero si es que yo me voy a hacer la inspección minuciosa a una línea que tiene 20, 30 años, mi rendimiento es menor. ¿Por qué? Porque ya la línea ya está afectada por el tiempo de vida, está afectada por la corrosión, en algunos casos va a tener diferentes tipos de materiales, ¿no? Va a tener perfiles originales como perfiles que se han puesto después, el tema de cadenas. No, entonces, la inspección minuciosa se hace con escalamiento. El rendimiento de una cuadrilla, pongámosle, por ejemplo, unas 10 torres diarias, ¿no? Con unas 10 a 15 torres diarias. Pero como le digo, también va a depender de la antigüedad de la línea y qué tan afectado está, ¿no? Hay ocasiones o hay empresas que sí limitan a hacer el ascenso de la línea con fuera de servicio. Pero también hay que podernos reunir con ellos, ¿no? Como ya hemos tenido acá en el norte, nos hemos reunido con la empresa y hemos llegado a explicarles, digamos, de cómo es nuestra actividad, cuáles son nuestros controles de seguridad, por lo cual realizamos la actividad, hacer la actividad con línea en servicio no hay mayor riesgo. Es, por ejemplo, el pintado de estructura también se realiza con línea en servicio. Ingeniero, tenemos la consulta de Marco. Dice, buenas noches, ingeniero. Con respecto al sensor de corriente de fuga, ¿con qué niveles de corriente de fuga ya se puede establecer medidas preventivas? ¿Y cómo se ha implementado en el mantenimiento centrado en la confiabilidad? Nos dice Marco. Ya, esto del monitoreo de sensores de corriente de fuga es una tecnología que está en proyecto. Bueno, no, porque no está todavía en implementación. Estamos en pruebas también, como decir, instalando sensores para poder, digamos, determinar
a qué, digamos, cuál es, por ejemplo, cuál es el pico a tal humedad y a tal temperatura, ¿no? Entonces, con ello, digamos, poder, digamos, de aquí a futuro es que tener sensores instalados que nos puedan anticipar a hacer una falla. Ahorita está como dicen, prueba y error, ¿no? Digamos, limpio, tengo esta línea 10 torres, instalo los sensores en dos torres, por ejemplo, y yo ya tengo una estrategia de esa línea. Entonces, yo voy a aplicar mi estrategia a las 8 torres, a las 8 torres que no tienen el sensor. Pero la torre que tiene el sensor, voy a, digamos, a llevarla un poco al límite para poder, digamos, ver cuál es el punto de falla. Y en función de ello, yo ya empezaría a generar una estrategia de mantenimiento. Hay que tener cuidado también que la línea no puede ser una línea radial o una línea crítica o una línea que alimente a un cliente, porque dejarla que falle también causa penalidades a uno y también deterioro de la imagen como empresa. La siguiente consulta es de Alex. Nos dice, ¿existe la posibilidad de luego de aplicar la grasa de silicona en los aisladores cerámicos, estos revienten en algunas zonas del norte? Nos dice, por ejemplo, Piura, producto del calor y la silicona. Nos pregunta Alex. Tanto lo que son cerámicos, vidrios, hasta vidrio engomados han reventado, ¿no? En algunos casos son por el tema de tal vez calidad, ¿no? De defecto de fabricación. Normalmente recomendaría que se instale lo que es vidrio, porque el vidrio cuando revienta o explota, se revienta todo el plato, ¿no? Un plato, no revienta toda la cadena, revienta un plato. Y cuando se hace una inspección visual, puede ver que a nivel desde el piso que está el plato roto. En cambio, los de porcelana, cuando revientan, pueden reventar solo la parte, por ejemplo, de un lado, que cuando yo hago la inspección, si es que yo no soy detallado, voy a ver como si el aislador estuviera instalado todavía. Entonces, va a haber siempre, cuando así sea vidrio, porcelana engrasada, vidrio engrasado o hasta vidrio engomado, que se dé la opción de que se rompa o explote el aislador. No, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Justo tenemos una consulta referencia a ello, ingeniero de Juan Carlos Sánchez. Nos dice, ¿cuáles son los criterios para elegir entre un aislado de vidrio engomado versus un aislador polimérico? Nos dice, ¿cuáles son los criterios para elegir entre un aislado de vidrio engomado versus un aislado polimérico? Ya, el tema es, el tema, los criterios es inspeccionar o verificar, digamos, en qué condiciones se van a instalar. En condiciones agresivas, condiciones no tan agresivas. El tema del polimérico anteriormente se ha tenido fallas, pero ya actualmente, ya con la tecnología actual, el aislador polimérico ya es un aislador, digamos, que viene siendo rentable, porque digámoslo, el aislador polimérico es más económico que un aislador de vidrio engomado, ¿no? Y de vidrio engomado, digamos, pongámonos en la costa, ¿no? Es más económico. Y su mantenimiento también, lo que indican el fabricante, es libre de mantenimiento, ¿no? Pero siempre hay zonas donde es altamente contaminante. Entonces, en función de ellas, por ejemplo, pues, tenemos que ponerle, digamos, el tema de la limpieza. ¿Dónde no vamos a instalar aisladores poliméricos? Por ejemplo, hay zonas en la costa donde estamos propensos a quemas de caña, vegetación, ¿no? Entonces, en estas zonas no es recomendable la instalación del aislador polimérico. El aislador de vidrio engomado también ha presentado buenos resultados, ¿no? En la instalación. Sin embargo, queda que el costo es un poco mayor. Bueno, no es un poco, es mayor a un aislador polimérico, ¿no? El polimérico es una sola cadena, es un solo cuerpo. En cambio, el aislador de vidrio engomado o vidrio solo, tenemos que, es dependiendo, digamos, la línea de fuga, la distancia que queremos, ¿no? En 220 puede haber de 17 o 21 platos, ¿no? De aisladores, donde tener esa cadena nos puede costar casi 3 veces lo que es una cadena de poliméricos, ¿no? 2 o 3 veces la cadena de poliméricos, dependiendo, digamos, las condiciones y las especificaciones de este aislador. Donde no se recomienda, lo digo, es en zonas de quema de caña, zonas de alta contaminación, no se debe poner, digamos, el aislador polimérico. No, ya hay uno, digamos, por el tema de que el polimérico es más difícil, un poquito más difícil poder detectar, digamos, un posible tracking, ¿no? Entonces tenemos que ser bien detallados con ello.
En cambio, en el alrededor de vidrio engomado, en una inspección minuciosa, nosotros podemos detectar, digamos, el estado del herraje y podemos detectar, digamos, también la cantidad de hilados rotos para poder programar un cambio. Y lo otro es también teniendo en cuenta el tema de costos, ¿no? ¿Cuál es lo que me va a convenir? Eso sería, Darwin, disculpa. Claro, ingeniero. Bueno, tenemos una siguiente pregunta que es de Johnny Bravo. Nos dice, buenas noches, estimado ingeniero. Con respecto a la línea de transmisión para AT y EAT, alta tensión y extra alta tensión, en la parte de los aisladores, ¿se usan uno o dos anillos de corona? ¿Y por qué nos consulta Johnny? Ya, en las líneas de alta y extra alta tensión se utilizan lo que son los anillos anticorona o son los espinterómetros que le dicen, ¿no? Para poder también, se me ha ido la palabra. Y en ese caso, quizás podemos pasar a la siguiente consulta, ingeniero. Sí, se me fue la palabra. Sí, ¿cuál es la siguiente? Disculpa, Darwin, ahorita que me acuerdo. Ajá. Ever nos pregunta, buenas tardes, noches. ¿Podría explicar algunos trabajos en caliente ejecutados, por citar cambios, cadena de aisladores, etcétera? ¿Y cuál es el procedimiento y EPPs a utilizar para estos trabajos con la línea energizada? Gracias, nos dice Ever. Ya, hay trabajos en calientes, hay lo que es un cambio de aislador, no un cambio de cadena de aislador polimérico, un cambio de cadena de vidrio. Se ha hecho también lo que es limpieza de aisladores poliméricos, ¿no? En postes, por ejemplo. TST también se ha hecho en lo que es en subestaciones, por ejemplo, para hacer bypass, ¿no? Apertura o cierre de cuello en algunas estructuras, ¿no? El tema también de en subestaciones es para el retiro o la instalación de acometidas en algunas celdas, ¿no? Para poder liberar a un equipo. Tenemos también lo que es cambio de herrajes en línea de transmisión, ¿no? Son casi similares a las actividades de mantenimiento correctivo que hemos hecho, que les he mencionado que se puede hacer en TCT. Pero normalmente donde lo aplicamos el TCT es en el tema de las líneas críticas o equipos críticos o radiales, ¿no? Donde, digamos, operativamente no podemos estarlos indisponiendo más de una vez o dos veces al año. Ahí es donde aplicamos el TCT, ¿no? Siempre hay un análisis que hay que hacer, no tanto en líneas como en sus estaciones, para ver el tema de las distancias de seguridad. El tema de EPPs es el tema de la ropa de trabajo, de la ropa TCT, que es un traje, digamos, con sus botas, que tiene, digamos, el personal. Aparte que tiene que tener los EPPs, digamos, como son soga dieléctricas, para la revisión constante de los EPPs, ¿no? Arneses, el traje, el tema de la soga, el tema del... Ese me fue, los elementos que tiene que hacer, ¿no? La grúa aislada, los elementos aislados que utilizan también para poder hacer el TCT, ¿no? Entonces, son elementos sí especiales que sí se deben tener mucho cuidado con ellos, no deben estar dañados, ¿no? Para poder garantizar también la seguridad, digamos, del personal que viene a hacer, ¿no? Por ello, antes de hacer una actividad TCT, siempre se tiene que inspeccionar todos los equipos que vamos a usar, ¿no? Y la ropa de trabajo que tiene que estar en perfecto estado también para, porque es la protección, digamos, por decir, la jaula de Faraday para el personal. Ya, y con respecto a la pregunta anterior del anillo, ¿no? En los poliméricos, los anillos son para controlar o mitigar el efecto corona, ¿no? En las cadenas de vidrio engomado o vidrio engomado, porcelana o engrasada, se tiene lo que son los espinterómetros, ¿no? Tipo cuerno raqueta, ¿no? Que cumplen la misma función que es el para el efecto corona, ¿no? Perfecto, ingeniero. Tenemos la pregunta de Wilman Sánchez. Nos dice, ¿qué parámetros intervienen para la determinación de condición de las líneas de transmisión?
De condición, entiendo, de condición se refiere a lo que es una línea crítica, baja criticidad. No especifica yo creo que está hablando de forma general. Disculpa, Darwin. No especifica entre uno de esos dos puntos, ingeniero. Nos dice solamente para la determinación de la condición. En todo caso, Wilmer, si nos puedes especificar un poco más la pregunta Ah, mediante. ya, crítica, dice, ¿no? Para la condición crítica. Ya, ¿cómo podemos determinar si una línea es crítica? Tenemos que analizar diferentes factores. Uno, si la línea es radial, ¿no? Lo otro, digamos, si es que uno que la posible penalidad, si es alta o no es alta, el tema de corte, si afecta o no afecta a un cliente, el tema de imagen, si es una imagen, nos afecta con imagen, el tema si es una noticia, son diferentes parámetros, ¿no? Que uno puede establecer en función de su línea, ¿no? Por ejemplo, una línea criticidad es una línea radial. Para mí es una línea crítica, es una línea que es radial o que alimenta alimenta a un solo cliente, una sola comunidad, un solo departamento, como ejemplo la 2249. Una línea de baja criticidad es una línea que puede ser una línea en 220 que tiene paralelas o redundancias. Por ejemplo, la línea de 220, la 2232, Chimbote Trujillo. Esta línea tiene paralela a la 2233, que es de 220, y tenía la otra paralela que es de Chimbote de Trujillo, que es la línea 5008. Entonces, si es que esta línea me fallara, no me causa pérdida de energía, no me causa interrupción de suministro. Entonces, esta es una línea de baja criticidad. No, en cambio, si es que yo pongo, por ejemplo, una línea que me alimenta un cliente, si esta línea viene a ser crítica para mí porque es una simple terna, y no puedo indisponerla. Si es que la indispongo, me ocasiona, digamos, restricción de suministro, rechazo de carga, no indisponible al cliente. Entonces, ahí la recomendación es poder analizar en función de las líneas que gestionamos, ¿no? O equipos que gestionamos y ver, digamos, cómo yo mismo o como empresa o como persona voy detallando estas condiciones, ¿no? Porque puede ser que yo tenga un equipo de redundancia o puede, por ejemplo, un interruptor lo declaro crítico porque ya es antiguo, no tengo equipo de repuesto. Pero si es que yo tengo un interruptor o que tengo un equipo, una celda paralela o tengo equipo de repuesto, mi criticidad no es baja, pero sí puede bajar a media, ¿no? Entonces, son diferentes los parámetros que hay que hacer, ¿no? Entonces, el principal parámetro para decirles crítica ahorita es si es que es una línea radial y si me causa algún tema de compensación, indisponibilidad o penalidad, ¿no? Ese sería. Perfecto, ingeniero. Vamos con la ya última pregunta de Nicanor James. Nos dice, buenas noches, ingeniero. ¿Qué tecnologías se están desarrollando a futuro para realizar mantenimiento en las líneas de transmisión? Nos dice, aparte de la termográfica. La tecnología que, bueno, está en proceso, pero sí he visto videos en otros países, el tema, como le digo, el tema de drones con procesamiento de imágenes. Es uno de ellos, porque con ellos yo ya no requiero, digamos, de hacer de una inspección, digamos, con una cuadrilla o con personal, a torre por torre, sino yo ya solo requiero con un especialista en pilotear, un especialista en procesamiento, y con ello yo ya tomo, digamos, el tema de lo que es el cambio de la inspección minuciosa que hacía con personal, digamos, con una persona, con una cuadrilla que me podía durar un mes, a hacerlo con un dron que yo lo puedo hacer con dos, tres personas, hacerlo en 5 días más 3 días de gabinete, ¿no? Entonces, esa es una tecnología que es lo que se quiere apuntar. El otro es el tema, como le digo, de poder, digamos, tener una o de poder establecer una frecuencia óptima de mantenimiento de aislamiento. Disculpen, ¿no? El tema de los sensores es una buena idea y es que la medición de corriente de fuga, pero también hay limitaciones, ¿no? El tema de poder llevar la señal a través a lo largo de la línea. ¿Cómo hago esa repetición de señal? Entonces, hay tecnologías que hay tal vez en el mercado y tenemos que explotar, explorar y explotar para poderlas adaptarlas, digamos, a nuestras instalaciones. No puede haber repetidores. Entonces, yo lo instalo en una línea o cada cierto kilómetro instalo esos repetidores. Con eso yo ya voy a tener, digamos, voy a poder instalar mis sensores a lo largo de la línea o por sectores y ya puedo optimizar la frecuencia de mantenimiento, ¿no? De las cadenas de aisladores.
Eso por ahora le puede decir Darwin. Genial, ingeniero. Ha estado bastante interesante la ponencia del día de hoy. Ingeniero, a nombre de la institución IEEE-PES UNAC, agradecemos su excelente ponencia y la asistencia de los participantes. Sin haber más consultas, damos por finalizado el evento de hoy. Una vez más, ingeniero, agradecerle por todos los conocimientos impartidos el día de hoy, que sin duda contribuyen en nuestra formación. Muchísimas gracias, ingeniero. Darwin y a todo tu equipo, muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Espero poderles haya servido. Como les compartí mi correo al inicio, para cualquier consulta, digamos que también les pueda apoyar. Gracias.